Buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. Estamos aquí una vez más, empezando con en el libro de Génesis. Estamos en, en el mes de octubre y octubre 18 del 2020. Entonces estamos acá reunidos eh, para la, estudiar el libro de Génesis y vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que es el libro de Génesis. Génesis en griego significa el origen o el comienzo eh, de algo. Entonces vamos a llamar al libro de Génesis el libro de los comienzos, eh, del comienzo del universo físico, de las plantas, de los animales y de la vida humana. Eh, se empieza a conocer también la palabra de Dios y cómo Dios ejecuta su poder y pensamientos. El libro de Génesis es citado más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Eh, tiene ocho pactos que hizo Dios con el hombre. Eh, cuatro de ellos se encuentran en el libro de Génesis. El edénico el adámico, el pacto con Noé y el pacto con Abraham. Los otros cuatro son el mosaico, el pacto israelita, el pacto dadívico y el, pacto, y el nuevo pacto. En el libro de Génesis, eh, también encontramos eh, 50 versículos, eh, perdón, capítulos, 50 capítulos, y él es el primero de cinco libros llamado la Ley o el Pentateuco o algunas veces como la Torá. La, las escrituras reconocen a Moisés como el autor del Pentateuco. Éxodo 24 4 dice que Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Así que así fue que Moisés empezó a escribir estos cinco libros. Éxodo 24, 7. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron. El pueblo respondió: Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y le obedeceremos. Bueno, también si vamos al Nuevo Testamento, Jesús le dijo a los saduceos en una ocasión en Marcos 12, 26 al 27. Y en cuanto a los muertos vuelvan a vivir, ustedes pueden leer en la Biblia la historia de la zarza. Allí Dios le dio a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, tus antepasados. Por tanto Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios todos ellos están vivos. Y le dijo, qué equivocados están ustedes. El contenido del libro de Génesis, de sus 50 capítulos, se dividen en, en general en dos partes los primeros once capítulos tratan cuatro acontecimientos claves la creación del universo la caída del hombre el diluvio y la construcción de la torre de babel que resultó en la dispersación de los habitantes por el mundo eh, los capítulos 12 al 50 tratan la historia de cuatro personajes importantes: Abraham, Isaac, Jacob y José. Repasando el libro de del capítulo 1 al 50, del libro de Génesis, encontramos el, un bosquejo más o menos de esta manera. En la primera parte. Eh, que es la historia primitiva del versículo capítulo 1, versículo 1 al 11, 26. Capítulo 11, versículo 26, encont encontramos la historia primitiva. La creación del versículo 1, el capítulo 1, versículo 1, capítulo 2 al capítulo 2 versículo 3 ahí está la creación y la caída del hombre que es la segunda parte eh, la encontramos en capítulo 2 versículo 4 hasta el 3 capítulo 3 versículo 24 eh, también encontramos las generaciones de adán del capítulo 4 versículo 1 al 5, 5 capítulo 5 versículo 32 el diluvio también está lo encontramos en génesis eh, capítulo 6 versículo 1 hasta el 9 10, 17 eh, encontramos también las generaciones de noé y sus hijos capítulo 9 versículo 18 al 10 capítulo 10 versículo 32 por si está tomando nota voy a tratar de ir un poco más despacio eh, encontramos también la torre de Babel capítulo 11 1 al 9 eh, encontramos las generaciones de Sem del capítulo 11 vers versículo 10 al 26 esa es la primera parte de, de la historia primitiva la segunda parte es de la historia de los patriarcas o sea uh, que es del 10 capítulo 10 27 al capítulo 50 versículo 26 entonces la historia de los patriarcas aparece entre el capítulo 10 versículo 27 hasta el 50 versículo capítulo 50 al 26, eh, 50 versículo 26, perdón. Y la historia de Abraham es la primera que aparece, que es en el capítulo 10, versículo 27 hasta el versículo 25, eh, son como versículo 25, eh, perdón, capítulo 25, versículo 18, son como 15. 15 capítulos. Después de eso encontramos la, la historia de Isaac, eh, capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 28, versículo 9. Después de eso enco encontramos la historia de Jacob, eh, 25, o sea, capítulo 25. Versículo 19 hasta el 49. Capítulo 49, versículo 33. Después encontramos la historia de José. Eh, del capítulo 35, versículo 24 al capítulo 50, versículo 26. Y bueno, un poco más acerca de, de la historia del escritor de este libro de, de Génesis. Eh, bueno, Moisés tenía 120, 120 años cuando murió. Eh, Deuteronomio 34, 7 dice que cuando murió tenía 120 años. Gozaba de buena salud y la vista todavía no le fallaba. Ah, Moisés había sido. Una de las figuras más grandes de Israel, porque el considerado como el libertador y fundador del pueblo, sin embargo, él murió en el exilio. Al llegar a las puertas de la tierra prometida, tuvo que despedirse de su gente. Ya se le acabó el tiempo, ya Dios había dicho anteriormente que el hombre podía vivir hasta los 120 años. Y aunque él estaba bien de salud, allí murió. Y según eh, la tumba de Moisés se encuentra en el monte Nebo, eh, que es, eh, está en Jordania. Eh, puede ser que un día lo visitemos, si Dios nos lo permite. Bueno, la tierra prometida donde todos querían llegar es realmente Israel, la Jerusalén celeste. Números 20, del 1 al 13, eh, muchos no, no entraron a la tierra prometida. A Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida por desobediente. Eh, desobedeció a Dios. Dios le dijo, el pueblo se había juntado contra él y contra su hermano Aarón, porque... El pueblo, la congregación de ellos, no tenía agua y estaban muy, muy molestos con ellos. Y Dios le dijo: bueno, cuando llegues a, a, una, a un sitio determinado, vas a encontrar una peña y solamente háblale a la peña. Pero Moisés supuestamente un poco molesto también, porque lo, lo estaban el, el grupo se había puesto contra él. Él, para sacar el agua, él parece que golpeó o golpeó, mejor dicho, la peña dos veces y, y no santificó al pueblo con Dios. Entonces, parece que esa fue la causa, según tenemos entendido, de por qué él no llegó a entrar a la tierra prometida. Bueno, amados hermanos y amigos, esto es un pequeño, una pequeña introducción eh, corta ah, para que en estos próximos días vamos a estar estudiando, eh, estas semanas, un poco más a, acerca del libro de Génesis. Eh, estamos mm, haciendo una serie eh, de español eh, y también una serie en inglés eh, para niños y adultos, que la vamos a transmitir a través de Zoom. Entonces, eh, están invitados los que quieran participar. Eh, solamente envíeme un mensaje a mí, a Fernando de la Chinchilla, y dígame que quiere entrar cuando estemos haciendo estos estudios del libro de Génesis, si quiere participar con mucho gusto, amados hermanos, para eso estamos, todos estamos eh, bajo la tutela de Dios, estamos aprendiendo poco a poco, eh, no todos sabemos todo lo que hay y, y la palabra se va. A, eh, nos va iluminando, nos va dando la luz que necesitamos para entenderla un poco mejor. Y el libro, como dije anteriormente, tiene 50 capítulos, es bastante extenso, pero nosotros vamos a ir poco a poco. Con, no, no, no creo que vayamos a ver todo el libro, pero sí, por lo menos las partes principales, eh, como hablamos anteriormente, lo de la creación, el. Eh, la caída del hombre la generación de Adán que fue lo que pasó con ellos el diluvio eh, la generación también de Noé y sus hijos eh, la Torre de Babel y las generaciones de Sem y también bueno estudiar los patriarcas eh, de, de este tiempo que Abraham Isaac Jacob y José y bueno y un poco más acerca de la tierra prometida y y quienes entraron, quienes se quedaron afuera. O sea, tenemos muchas expectativas de, de estos estudios. Eh, yo sé que muchos de, de los que eh, esta semana hablamos, el viernes pasado, eh, empezamos estos estudios y muchos están muy contentos, muy alegres, porque eh, es algo para repasar. Algunos lo saben, hay otros que no. Hay unos que están en paz empezando, eh, los niños están creciendo y las historias se le van haciendo un poco más claras y nosotros estamos felices y contentos de, de poder participar en este, en esta nueva, eh, en este nuevo camino que el Señor ha puesto en nuestros corazones y le amamos a usted y le damos las gracias, amado hermano, amigo, nosotros amamos al prójimo. Amamos a nuestros hermanos, no importa dónde se encuentren. Eh, es un mandato de Dios, pero es algo que, que nos sale del corazón. Eh, la palabra es lo más precioso que te, tiene un hijo de Dios. Compartir al Señor es eh, el, el, lo máximo, nos llena de mucho gozo y mucha alegría y estamos felices de poder compartirla con nosotros y compartirla con usted como familia de Dios también. Bueno, que Dios les bendiga y una vez más me despido. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Y muchas bendiciones y gracias anticipadas por participar y por compartir este video. Si les gustó, Dios los bendiga y buenas tardes o buenos días, donde quiera que usted se encuentre en el poderoso nombre de Jesús. Amén.